Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión, el análisis de los hechos más importantes, el panorama de la información local y regional, así como las historias de nuestra gente están presentes cada 8 días en este programa periodístico elaborado por estudiantes, docentes y profesionales del Programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recuerde que si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo a través de Twitter en @soyautonomounap o en Facebook en el perfil Soy Autónomo UNAP para comentar los temas de cada emisión o proponer el cubrimiento de otros. Vamos de una vez a ver los avances de la información que nuestro equipo periodístico preparó para esta semana. Les contamos la historia del Real Santander, el único equipo de la región que le apuesta a los jugadores de esta tierra. Imprudencia peatonal y falta de cultura vial de algunos conductores en lo corrido de 2013 ha cobrado la vida de 15 personas en Bucaramanga. Historias. Pareja de bailarines santandereanos lograron importante triunfo en el exterior. Salud. La Universidad Autónoma de Bucaramanga llevó a cabo Congreso de Actualización Médica. Cultura. El centro sigue con las salas abiertas. La práctica de un deporte puede significar para cualquier persona un impulso para la superación de sus metas. En Bucaramanga, hace más de una década, el equipo de fútbol profesional Real Santander viene trabajando con niños y jóvenes precisamente en ayudar a cumplir sus sueños y hacer una labor de responsabilidad social. El equipo de fútbol Real Santander inició su actividad en el año 2006, después de que un grupo de empresarios de la ciudad gestionara la compra de un equipo del Casanare. Con esa ficha se accedió a la división mayor del fútbol colombiano. Es un proceso en donde sus bases son las divisiones inferiores. Siempre estamos pensando en promover jóvenes de la región, buscando pues, un mejor bienestar para ellos. Demostrarle prácticamente a Colombia y a Santander que el futbolista santandereano tiene todas las capacidades técnicas, físicas y mentales para surgir en el ámbito futbolístico a nivel profesional. Este equipo que se ha venido fortaleciendo ha posicionado su nombre en el departamento gracias a su fiel convicción de que en la cantera del club deportivo está el futuro y además porque su trabajo de responsabilidad social con los jugadores ha empezado a dar sus frutos. Sergio Romero, un santandereano oriundo de la ciudad de Bucaramanga y quien dio sus primeros pasos en el Real Santander, es hoy por hoy el exponente de este deporte más reconocido en el ámbito nacional, pues se encuentra en las filas del Deportivo Cali después de hacer un excelente trabajo en el Once Caldas. Llegué a primera C con el Real, luego jugué un año con ellos, luego de eso ya estuve en la B, jugué 3 años y medio y después de esos 3 años y medio ya el año pasado fui a Caldas, un año y ahora ya lo que viene. Para el Tiburón, como es reconocido este futbolista, fue el equipo de sus amores, el Real Santander, el que le abrió las puertas para darse a conocer en el competitivo mundo futbolístico de este país. Agradezco a Florida porque fue el que me dio la formación, pero también agradezco demasiado a Real Santander porque fue el club que me dio la oportunidad de mostrarme, fue el club que me dio a ver. Entonces eso yo digo, sí es un cambio y viviré agradecido toda mi vida con Real Santander por eso. Como Sergio han sido decenas de muchachos que han creído en este proyecto de santandereanos para el mundo. Real Santander tiene en sus filas actualmente alrededor de 1000 niños y jóvenes en sus diferentes categorías. Inicialmente pues esto es un proceso recreativo, ¿sí? Más que todo recreativo, tratando de que ellos se enfoquen la vida hacia un deporte, en este caso es el fútbol, que es la actividad que nosotros realizamos. La formación primero como niño, primero como persona y ya después se le va dando las bases para que él vaya logrando los objetivos que es implementar un poco el aprendizaje del fútbol, ¿sí? Ya que tenemos niños desde 6 años en adelante, entonces cada paso es diferente, tenemos niños de 6 años hasta 17 años acá en la escuela de fútbol y cada quien tiene un paso totalmente diferente. Uno de los jugadores a quien el Real le ha abierto las puertas es a Óscar Álvarez,
a quien hace 10 años se le dio la oportunidad de jugar y hasta el momento se ha mantenido en la titular y vive agradecido con el equipo, porque ha cambiado así su calidad de vida gracias al trabajo que ha venido realizando. A ver, yo siempre lo he dicho, Real Santander es como mi segundo hogar. Real Santander me abrió las puertas a nivel de profesionalismo, me ha brindado todas las oportunidades que había así por haber. Yo creo que he respondido con creces y yo siempre digo, Real Santander es todo para mí. Por su parte, Nicolás Rodríguez, quien lleva 8 años con el equipo, está convencido de que aquí está su futuro a mediano plazo y tiene la fe de que en este club va a lograr su sueño de ser profesional. Un equipo que sabemos qué es lo que queremos, que tenemos proyectos y puntos a donde llegar. No estamos andando por ahí sin rumbo, sino que sabemos qué es lo que queremos. Entonces la gente se identifica mucho con el equipo porque es un equipo también muy de la casa, muy de la tierra. Entonces por eso quería Real Santander, porque somos un equipo que estamos en un proceso, pero que sabemos que vamos a llegar porque es un proceso lento, pero seguro. Gracias al Real Santander, todos estos muchachos, la mayoría de escasos recursos, han aprovechado esta oportunidad de tomar el camino del deporte y evitar así los malos pasos de la calle. Freddy Flores, un destacado volante del equipo, vio los frutos de su esfuerzo cuando fue llamado a ser parte de la Preselección Colombia Sub-20, siendo así el orgullo del equipo, del departamento y, por supuesto, de su familia. Con mucha felicidad, nostalgia, cuando le conté a mis papás, ambos lloraban. Entonces, creo que fue muy, muy agradable esa noticia y gracias a Dios supe aprovechar la oportunidad. Realmente, se me dan las palabras. El día que lo convocaron, lloramos con él. Y realmente, pues, mucha la felicidad. El Real Santander está formando las futuras promesas del fútbol santandereano, primero como personas y paso a paso como deportistas integrales de la mano de sus entrenadores, compañeros, directivos y la confianza y el apoyo de sus padres. Ser una buena persona y saber que mis compañeros sepan que tuve una gran oportunidad de ser un futbolista. Yo por el Real Santander siento una pasión. Amor al equipo. Así es el Real Santander, un equipo joven, de la tierra, que cree en los futbolistas de la región, que lucha por mantener un proceso y por darle una alegría a sus hinchas. Un club que con esfuerzo y dedicación ha llegado donde está y que con la colaboración de sus directivos llegará muy lejos. El Real Santander necesita una mano y es usted, empresario santandereano, quien puede ayudar a que estos jóvenes salgan adelante y nuestro departamento sea reconocido gracias a que creemos en nuestros jóvenes futbolistas. Me hago matar por el hecho de que no me vengan a decir que un costeño o que un valluno o que un bogotano o un antioqueño sean mejores que los nuestros. No, lo que sucede es que allá sí creen en la juventud, sobre todo en Antioquia. Aquí nos cuesta creer que los jóvenes tienen valor, tienen calidad, tienen condición. Yo me exceptúo porque yo sí creo. Detrás de estos jóvenes jugadores de fútbol se vienen la familia, mejora el entorno de los barrios, mejora el entorno de la ciudad y nos proyectamos también como un Santander que también exporta jugadores de fútbol al exterior. Que ese empresario amigo entienda que esta es una muy buena oportunidad para que ese compromiso social que todos debemos tener y ese servicio que le debemos prestar al otro, lo podamos hacer con el Real Santander. Ayúdenos, hombre, los esperamos a todos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 1 millón de personas a causa de los accidentes de tránsito. En Colombia, esta es una de las 10 principales causas de mortalidad. Estas cifras se ven afectadas principalmente por la imprudencia de los peatones, quienes al cruzar las calles y avenidas ponen en riesgo sus vidas. Un poquito de afán. ¿Y no cree que pone en riesgo? Pues como no vi que venía carros, vi la oportunidad de pasar rápido.
El panorama de la imprudencia peatonal y la falta de inteligencia vial han dejado, en lo corrido de 2013, 15 personas muertas. 15 familias que sufrieron un dolor extraordinario, espantoso, 15 entornos sociales, 15 acciones del gobierno para atender esas muertes, porque cuando alguien muere en el espacio público, toda la sociedad debería dolerse de esa muerte. Y no queremos que vuelva a pasar, o queremos que se mitigue y se disminuya el indicador de peatones muertos sobre el espacio público. Luego de que en junio pasado el Laboratorio de Cultura Ciudadana Te Veo Bien, Te Veo Mal, liderado por la Administración Municipal, lanzara la campaña Requiem por la Vida, ante la muerte de 11 peatones durante el primer semestre de 2013, en menos de un mes, 4 personas más fallecieron por la misma causa, la imprudencia. Por cada 10 peatones que cruzan la calle, lo contamos en un laboratorio estadístico que hicimos en Cabecera y en el centro de Bucaramanga, por cada 10 peatones que cruzan la calle, uno lo hace por la cebra. 9 lo hacen por el medio del tráfico vehicular arriesgando su vida. Aunque no es común que se multe a los peatones por poner en riesgo su vida al cruzar las calles y avenidas por zonas prohibidas, este año se han impuesto cerca de 150 comparendos a los imprudentes en el marco de la campaña Requiem por la Vida. La sanción pecuniaria no excede los 20.000 pesos, según lo señala el Código de Tránsito. Bueno, la sanción más grande es que se puede perder la vida, ¿no? Pero sí está establecido en el Código de Tránsito que cuando se cruza la calle por fuera de los elementos de señalización o los elementos seguros que se disponen, hay una sanción pecuniaria que por lo general los policías y los agentes de tránsito no la ejercen. Hemos hecho programas de cultura cuando hemos lanzado este tipo de programas y como tal hemos sancionado a algunas personas. Pueden ser mínimas, pero lo importante es el mensaje al respeto a los peatones, al respeto para que la persona también cruce las cebras, porque aquí en los ejercicios que hemos hecho la gente no le gusta cruzar por las cebras. Y en la medida en que usted lo haga, el taxi también lo respeta, el carro lo respeta, la moto te respeta. En el día a día, ahorrarse unos segundos por no cruzar por las esquinas o por las cebras demarcadas e incluso por los puentes peatonales puede significar perder de un solo tajo su vida. O sea, por lo que la 27 es una vía con velocidad, entonces utilizar el puente creo que es lo más conveniente. Me soy sincera, cuando voy de afán lo omito, cuando no tengo afán sí paso. Por seguridad, porque voy con una niña también. Bueno, y cuando vaya de afán. También toca subir. ¿Por las esquinas nunca los omite o algunas veces? Porque nunca los omito, siempre hay que subir. Según las autoridades, en el indicador de muertes por accidentes de tránsito, hay una quinta parte en la que están involucrados los peatones. Frente a 52 personas, quiere decir que es el 20% o el 30% de la accidentalidad de Bucaramanga está en cabeza de los peatones. Para los expertos en cultura ciudadana, definitivamente disminuir el impacto de las dificultades en torno a la imprudencia peatonal depende en gran medida del compromiso que le ponga cada ciudadano a la hora de respetar las señales y normas para evitar el riesgo en las calles de la capital santandereana. O sea, esas normas no son papeles que se reparten como volantes, como publicidad, sino son conversatorios que se hacen con la gente, intentando que la gente haga la reflexión, incorpore las normas, se comprometa a cumplirlas a cabalidad, a no negociarlas, a no infringirlas, a no buscar justificaciones para infringirlas, a promoverlas y ayudar a otros ciudadanos a que las cumplan también. Vamos con unos mensajes y regresamos enseguida. Recuerde que puede seguirnos en Twitter y Facebook y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. Buenas noches. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio. En redes para esta semana le preguntamos a nuestros seguidores qué tema o historia le gustaría que abordáramos en Soy Autónomo Televisión. En Facebook, Liz Avera nos dijo: la demanda laboral que hay en la ciudad de Bucaramanga para las nuevas generaciones, si hay trabajo o no. Juliet Gómez Rodríguez nos propuso hablar sobre el tema de el peligro al que el mismo gobierno está exponiendo al Parque Santurbán, puesto que se asegura la minería como pilar de la prosperidad en el país. Le recordamos que puede participar ahora mismo de los temas de debate de la presente emisión en Soy Autónomo UNAP. Estamos en Twitter y Facebook. ¿Leer un libro? Es como disfrutar de una buena taza de café. Es salir a la ciudad y conocer nuevos amigos. Es viajar a otros mundos. Sin importar cómo te acerques a ella, lo principal es seguir leyendo. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Un libro 2013. Clic a la lectura.
La Universidad Autónoma de Bucaramanga fue sede del 10º Congreso de Actualización Médica. En esta ocasión, el tema central fue medicina hospitalaria en el siglo XXI, una especialidad que ha cambiado los cuidados paliativos, entre otros aspectos. Como ya es tradición desde hace 10 años, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, por medio de sus congresos anuales de actualización, busca el mejoramiento y difusión del conocimiento médico a la comunidad, con el fin de propiciar la calidad de atención y la disponibilidad de la formación en el sector salud. Precisamente en celebración a los 10 años, es un congreso internacional en asocio con Clínica Mayo de Jacksonville. Tenemos el tema central es medicina interna hospitalaria en el siglo XXI. Qué mejor que haber invitado a una de las escuelas más importantes del mundo, que cumple 100 años de su existencia, para que venga a compartir conocimientos con los profesionales y los estudiantes de Colombia. Además de que este año la Facultad de Medicina de la UNAP cumple 17 años de prestar sus servicios de formación en la región, los avances del megaproyecto en marcha FOSUNAP fueron atractivos para los invitados internacionales. Entre ellos, y por el tema central escogido para esta versión, se contó con la presencia del doctor Fernando Rivera, médico internista y profesor asistente de medicina de la Mayo Clinic. La medicina interna es la medicina global, integral, la del clínico, la del que hace los diagnósticos y ayuda a la comunidad sin necesidad de utilizar y de fragmentar los recursos que son los que están haciendo que la medicina hoy en día se encarezca. Y al encarecer la medicina, pues obviamente se hace menos disponible para las personas que la necesitan. Este espacio de educación continua se realizó los primeros 3 días de este mes y contó con diferentes actividades de interacción e interrelación entre nuevas generaciones en formación y profesionales de la salud. Exposición de casos, proyectos de investigación, concursos, desarrollo de talleres en conocimiento científico y conferencias hicieron parte de esta gestión formativa realizada por la UNAP. Muchas cosas que de pronto en las aulas no se ven. La aplicación de casos, la revisión de casos clínicos, el tema de la práctica, muy interesante. Cualquier espacio para estar actualizado, para aprender de los demás, para saber cómo lo hacen los demás, es demasiado importante para nosotros los médicos. Una pareja de santandereanos logró un importante triunfo en Los Ángeles, Estados Unidos. La pareja demostró sus habilidades al interpretar el popular ritmo de salsa y espera validar su categoría en un próximo concurso en el exterior. Yuri Urrego y Diego Balbuena son una pareja de enamorados que se conoció hace aproximadamente 3 años en el Valle de Tenza, Boyacá. Lo que para Yuri era un baile normal, pronto se convertiría en su estilo, profesión y sustento de vida. Pues el proceso, y pues como a los 4 meses ya entonces él me dijo que empezáramos a bailar como pareja y ahí iniciamos todo. Ya después de llevar unos 2 meses bailando como pareja fue cuando pues sentimos mucha química como para estar entre los dos. La vida los unió desde el momento como pareja profesional y a partir de ahí empezaron a cosechar éxitos en los ámbitos artístico y laboral. Desde que empezamos a bailar hemos ganado campeonatos acá a nivel de Santander, que es aquí en la ciudad de Bucaramanga. Hemos ganado también campeonato en Medellín, ahorita lo de Los Ángeles. Y hemos quedado en una muy buena posición en Cali, porque ganar en Cali es un poco difícil. El que gane allá es porque de verdad uno se ha esforzado mucho. Y allá hemos quedado dentro de las 15 mejores parejas a nivel nacional. El destino y el trabajo los trajo de vuelta a la ciudad natal de Diego, en donde de la mano de Yuri crearon la escuela de baile Clave Latina, ubicada en el barrio Provenza. Bueno, el proceso para llegar con la salsa a Bucaramanga ha sido un poco duro al inicio. Tuve la fortuna de concretar un grupo de bailarines aficionados de la ciudad con los que inicié mi proceso de academia de baile y un proceso de formación con ellos también para lo que es el estilo de la salsa como se baila en Cali. Pues que entre otras cosas es el más apetecido a nivel mundial, el estilo de baile que mejor resultados ha dado a nivel internacional. Iniciamos el proceso desde 2011, desde enero del 2011. Y pues por esta academia han pasado buena cantidad de bailarines. Los que estamos ahorita ya son un grupo selecto de bailarines con alto nivel de competencia.
y con un excelente desarrollo artístico. Con el tiempo, Clave Latina, que empezó como una academia solo para bailar salsa, se ha venido diversificando y hoy en día se enseña cualquier tipo de baile, manteniendo, eso sí, su participación en los eventos profesionales de salsa. Las personas aficionadas de la salsa entran y empiezan un proceso de preparación técnica y de preparación física también para el baile de la salsa. De allí los más destacados van ascendiendo de nivel, nivel intermedio, nivel avanzado, hasta llegar a la subbase y a la base del grupo. Esto es un proceso aproximadamente de un año y pues puede ser un poco más rápido o puede ser más demorado dependiendo del talento que tenga cada bailarín. Su último triunfo como pareja se dio en la ciudad de Los Ángeles, California, donde lograron coronarse campeones en la categoría Salsa Cabaret Couple, en el 5º Congreso Internacional de Salsa. Este triunfo les permite representar nuevamente a Colombia en la máxima competencia internacional denominada World Latin Dance Cup, que se realizará el próximo diciembre de este año en la ciudad de Miami, Florida. Clave Latina representa al departamento y al país con recursos propios, pues hasta el momento ni el departamento ni la ciudad han apoyado su arte. A los eventos que hemos ido en el exterior hemos tenido que ir con nuestros propios recursos, con dinero en nuestro propio bolsillo, con muchos esfuerzos, con actividades, con rifas, con mutes, con bazares, con todas las cosas que se puedan imaginar para poder recogerlo con dinero. La música y los movimientos de estos talentosos bailarines me contagiaron a tal punto que me atreví a bailar con el campeón del mundo. Tengo que confesar que se ve más difícil de lo que en realidad es. De manera que si usted es un apasionado de la salsa, acérquese a esta academia. Muy probablemente, el próximo campeón podrá estar en sus propias piernas. Vea la repetición de todas las notas del programa de hoy en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Recuerde que puede seguirnos en Twitter y Facebook y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. En redes esta semana, nuestros seguidores en Twitter y Facebook nos compartieron sus mejores fotografías. El grupo Humus nos compartió esta imagen. Yo respeto la autenticidad de las comunidades que visito en mis viajes por Colombia. Mariela Ardila también compartió con nosotros este fotomontaje. Buen análisis y creatividad total. La de los piedecuestanos en la campaña de revocatoria del alcalde. También Henry Telles Estupiñán publicó esta fotografía. Primer salto base realizado en Bucaramanga. Recuerde que pueden enviar sus fotos, videos, comentarios y proponer historias a través de Facebook y Twitter. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Por segunda ocasión en el año, diferentes entidades que desarrollan actividades culturales en la ciudad decidieron realizar el Centro con las Salas Abiertas. Esta es una actividad artística que reúne a más de 200 artistas y 400 obras de teatro, música, danza y pintura. La versión del Centro con las Salas Abiertas inauguró el pasado 2 de agosto con la apertura de 10 recintos destacados de Bucaramanga que cuentan con escenarios para la exposición artística. Esta vez vamos a tener 210 artistas, 400 obras de arte plástico. Hay novedades en esta segunda versión. Esta versión del Centro con las Salas Abiertas contó en el Parque Santander con una muestra de arte distinto al plástico, con expresiones como el teatro, cuenteros y música en el marco del Laboratorio de Cultura Ciudadana Te Veo Bien, Te Veo Mal de la Administración Municipal. Hay cabida para todos los artistas porque la idea es también, aparte de formar ciudadanos,
también formar a la gente en la cultura, porque una ciudad sin cultura no tiene un desarrollo. Y contándoles cuentos es una excelente estrategia para que la gente vea que vale la pena ser ciudadano y se comprometan. Los amantes, aficionados y curiosos del arte podrán admirar las distintas expresiones que buscan dar a conocer las creaciones de los artistas santandereanos y a la par generar en los habitantes sentido de pertenencia por el centro de la ciudad. Ese recorrido que podemos hacer en las calles, donde vamos a encontrar nuestra identidad, toda la parte arquitectónica, para que todos ligados a ese recorrido podamos recuperar nuestra identidad. Tenemos una muestra del fotógrafo Jorge Plata, que tiene unas magníficas fotografías de Barichara con visitas guiadas, para que podamos darle una vuelta y explicarle a grupos los planos, el presupuesto, las características técnicas y lo que va a ser este bello escenario. Lo importante es que todo está cerca y que la variedad el arte, de todo lo que estamos viendo, pintura, escultura, todo es algo muy interesante y son propuestas muy nuevas, ¿no? La amplia muestra artística se mantendrá hasta finales de este mes. Los horarios dependerán de la atención al público que disponga cada recinto y las obras expuestas a lo largo del conocido Paseo del Comercio en la capital santandereana estarán a la vista las 24 horas. Finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión con un agradecimiento muy especial por el vestuario Los Almacenes Color 7 y Rosé Pistol. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Anímese y participe. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 p.m. por el canal Tron. ¡Feliz noche!